Increíble. Un hombre que ha aguantado golpes al por mayor. Siguen gastando la condición física del vampiro. El hijo del Tirantes ahí siendo testigo de esta villanía, de esta trampa. Y no podemos creer, sin embargo, esto sucede porque Kunal preparó todo este tinglado, todo este problema para llevarse entre las piernas al vampiro que tanto odia y la cabellera de Joaquín Roldán. Esto, amables amigos, es para la historia. Nunca antes del 33 sería pasado la disputa. 1-1, tete, contra lo que está haciendo el Tirantes, por Dios. De nada más. Oye, es una locura esto. Es una locura, Jesús. Se llevan al hijo del Tirantes, bien merecido se lo tiene. Por estar, pues, incitando a la violencia, al desorden, a la falta de reglamento al por mayor. Bien con ese raquetazo para Teddy Hart. Dale otro y una vez acábalo. Túmbale los dientes para que no vuelva a abrir la boca Teddy Hart. Le da tiempo el vampiro exhausto por la batalla. ¿Cuántos minutos llevaremos? Aproximadamente 10 o 12 minutos de esta batalla en donde, pues, de un solo lado han golpeado. Se equivoca Jack Evans. Se equivoca Jack Evans. Y esto lo va a aprovechar el vampiro. Esperemos que sea suficiente. Ahí lo tiene sujetado a Jack Evans. Llévatelo ya. Rómpele la cara de una buena vez. Esa desbocadora bien se la merece Evans. Dale con todo. Así es. Y ahora sobre Rivera, vampiro. Ahora sobre Rivera. Y de una vez arráncale la cabellera a jalones, mi querido doctor Alfonso Morán. Efectivamente, Rivera es un mañoso. Trae limón sobre el pelo para que sea más difícil quitárselo. ¡Vamos, amigos! ¡Para la mano de forma! ¿Cómo está regresando ese hombre que ha sido el último gran ídolo que ha venido a conquistar la República Mexicana? ¡Vaya fervor de las jovencitas, de las féminas, de las damas! ¿Qué es esto, mano? ¿Qué es esto, Jesús? Oye, ¿qué te pasa, Rivera? ¡Ahí le pega el vampiro! Otro, dos sillazos lleva. Rivera, bájate de ahí. Regrésate por donde viniste, por favor. Oye, Jesús, este está de psiquiátrico. Hombre, que se lo lleven a la cárcel. Este es de cárcel, doctor. Señora. No te... ¡Ay! Y ahora, una vez más, como lo hicieron en la pasada triple manía, Conan agreda al licenciado Joaquín Roldán, a su patrón, al que le ha dado de comer todos estos años, 3 años aproximadamente. Venga, vampiro, se llevan a Conan. Ahí hay que contar. Cuéntele, don Joaquín. Cuéntele a alguno de los que están ahí. 1, 2, 3. ¡Ay, no! Es Sean Wattman el que apareció para contar. Y el hijo del Tirante se lo mete, se lo lleva entre las piernas. Rey del escándalo, cuéntale. Y acabemos esto con la cabellera del traidor, mal sano, mal comentarista, mal compadre, gato de Conan, Arturo Rivera. Es un auténtico rapicuí, amables amigos de la República Mexicana. Pero ¿sabes qué, Rivera? Hay un Dios. Hay un Dios, Rivera. Tanta maldad. Híjole. Oye, ahora dirigiendo. Ya sabes que a Rivera se le da a dirigir, pero no coordina sus pensamientos con sus movimientos. Eso lo sabemos ya hace más de una década. El hijo de Tirantes ahí tendría que contar y no lo hace. Venga, cuenta el hijo del Tirantes. Hijo de la maldad. Hijo de Satán. Hijo de... De Luzbel. De Mefistófeles, Asdrúbal, Aristarco, Belcebú. ¡Óyeme, mano! Oye, es la primera vez que me produce un cólico hepático, tanta felonía, por Dios. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, Teddy Hart golpea a Joaquín Roldán y Jack Evans también lo hace. Increíble, esto no puede ser. Esto no puede ser. No quieren ese muerto, señoras y señores. Adivinen quién está aquí. Adivinen quién llegó, doctor Alfonso Morales. Amables amigos de la República Mexicana, esta es una locura. Señoras y señores, aparece el gladiador canadiense sensacional, Marco Corleone, histórico, Jesús, histórico. Ahí está la sorpresa que trae a Guadalajara, la caravana estelar triple A. Marco Corleone viene por la justicia. Vean ese lanzamiento impresionante. Se lleva la Hart Foundation.
¿Cuánto mide el águila italiana? 2 metros 4 centímetros. ¡Enorme! Una incorporación para la historia, Jesús. Y ve nada más. Eso, eso y más te merece, Rivera, por Dios. Vamos, que cuente. Ahí está Rivera, el ambiscón número uno. Conan de espalda a la lona. Y también Joaquín Roldán con el vampiro con una espalda plena. ¡Dos, dos, dos, tres! Señores, la felicidad se hace presente. ¡Carguecito de Tirante! La felicidad se hace presente. Vean el rostro de Joaquín Roldán. Están exhaustos, pero satisfechos. La justicia es un acto consumado en el cuadrilátero de la AAA. Ahora, ahora, la humillación total para los perversos. Se los dije. Y lo logramos. Vas a quedar pelón. Se los prometí. Ahí está. Tú cállate. En cuanto yo recupere esta compañía, eres el primero que va a salir volando. Y después que sea Rivera, mira, licenciado. ¿Cuándo y jamás son dos cosas muy diferentes? Jamás vas a tener control de esa compañía. Y te voy a decir una cosa. Como se metió X-Man. ¡Ya cállate, Conan! Mira, como tuvieron, necesitaban ayuda de X-Pac, de ese que ni lucha para nosotros, Marco Corleone, te acabas de meter con la Legión Extranjera. Latin Lover 3. Ahora, yo, como yo perdí, me rapas a mí. A ver. Te voy a rapar todo él. Aparte. Ese es mi atractivo. Comandante, comandante, en la Legión Extranjera no van a poder decir toda esta bola de indocumentados que no cumplimos. Por usted, comandante, va mi pelo. Tú sí eres hombre porque no eres de Jalisco. Ah. Arriba, Minatitlán. Por último, nomás te voy a decir. Voy a ser tu sombra y tengo un as bajo la manga. Ahí está el primero. Querido Jesús Zúñiga González, esto es para la historia. Así. Esto es una delicia, Jesús. Me voy a reír como lo hace Arturo Rivera. Así es como terminan los perversos, los malévolos, los traidores, los lambiscones. Eso te lo tienes bien merecido, Rivera. Saludos a mis hermanos del reclusorio. Del reclusorio que está, ya hasta se me olvidó, del Oriente, el reclusorio Oriente, los quiero mucho. Y vean nada más lo que les pasa, lo que les pasa a estos personajes. Jesús Zúñiga, qué bueno que estás aquí. Ahí lo tenemos, señoras y señores. No odio a mi compadre, me alegro de lo que esté pasando, porque él se lo buscó, doctor. Él se buscó este destino. Efectivamente, señoras y señores. Amables amigos de la República Mexicana, Joaquín Roldán ha cumplido con el propósito de pelar a tu compadre. Yo que tú le retiraba de amistad, querido Jesús. Después de que terminen de hacer ese trabajo, va a tener tanto
tiempo para reflexionar sus canalladas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora está llorando el malandro de Rivera! ¡Ah, qué mariquita! ¡Está llorando! ¡Eres una mala persona! ¡Eres un ladrón! Ahora deberías llamarse Conan y su legión de perdedores. Así es. ¡Bola de luces! ¡Así es! ¡Malagradecidos! Amenazan a todo el mundo. ¿Qué pueden tener de credibilidad, gente sin instintos de ninguna clase? Joaquín, felicidades. Por orgullo hay un Dios. El as de que sacó de la manga Joaquín Roldán la contratación de Marco Torreón. Tú lo viste. Ellos empiezan a traer marrullerías y cuando lo mete uno, son los sufridos. Ahí está, Marco Carleone, que está en Triple A. Se dio cuenta que Rivera estaba llorando. No le creo. Son lágrimas de cocodrilo.